Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes. Marque 102, Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Los comerciantes del municipio de Arauca se reunieron este fin de semana pasado con las autoridades del departamento para analizar la grave crisis que viene atravesando este sector económico. Luego de un mes de haber sido implementados los controles en el sector del malecón ecoturístico del municipio de Arauca por parte de las autoridades que conforman el Grupo Especial Migratorio GET, del que hacen parte el Ejército, la Policía y la Armada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la DIAN, Migración Colombia, entre otros, y que viene siendo acompañado por el gobierno departamental, se reunieron con los comerciantes de la capital araucana este fin de semana. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, sostuvo que hace un año se adelantó este mismo ejercicio en las instalaciones del SENA y pudo conocer de primera mano la diversidad preocupación del sector, manifestándole que muchas de ellas ya fueron atendidas y otras se vienen implementando con las autoridades de manera progresiva. Reveló el mandatario que, en buena parte, se ha venido recuperando el espacio público en el municipio capital y que, si bien no se va a prohibir la presencia de personas venezolanas en el departamento de Arauca, tampoco se va a permitir que haya indocumentados en los 7 municipios, por lo que la directora de la Orinoquia de Migración Colombia sostuvo que 101 inmigrantes han sido conducidos a su país por no contar con documentos para permanecer en este territorio. La preocupación del gobernador es enorme al escuchar a los comerciantes manifestar que una decena de establecimientos comerciales han cerrado sus puertas sobre el paseo Carlos Gaona. Esto quiere decir que la informalidad sigue cundiendo y está avanzando, y lógicamente esto atenta contra la estabilidad de nuestro pueblo. Reveló el mandatario que quien quiera establecerse como comerciante en Arauca deberá cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad del gobierno nacional y contribuir con el pago de los impuestos que se requieren para poder operar, de lo contrario no podrá estar en Arauca.